encontramos un papel más, que es de diciembre de 1936. Bueno, vamos a meternos en esta. ¡Wow! ¿Ves lo que le digo? Este piso es como de pinotea y ya está todo totalmente destruido. Miren las puertas. ¡Wow! Y vamos a ver si llegamos al balconcito. Siempre traten de caminar por los clavos, por donde están las vigas. ¡Wow! Miren lo que es esto. Bueno, y acá donde podemos ver que está el nombre, pero no se llega a ver, dice la Isolina y está la fecha ahí de 1900, no sé si dice 11, me parece 1911, y estamos acá en este balconcito. ¿Qué tal este patigón? Estaría bueno para meterlo para adentro, pero... En la primera parte de la historia de la Isolina habíamos hablado del amor de Pedro Invernizzi hacia su amada Isolina Landoni y la creación de esta mansión de campo en 1911. Ahora vamos a ir por este lado. Nos falta por acá. Uff. Mira que la escalera esa no te lleva a ningún lado. Claro, mira. Llega hasta acá y después hay que caminar por esto. La estancia, el campo y los negocios prosperaban para el señor Pedro. Se instalaron 4 tambos repartidos en el campo. Estos eran atendidos por la familia Zuritas y los Raseras. Isolina Rasera nació en el campo, de ahí heredó su nombre. Acompañó a la familia Invernizzi en la crianza de los niños y estuvo en el campo hasta que falleció. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a buscar la forma de subir a esa torre y bueno, y así seguimos con este video. La verdad, estoy muy emocionado de estar acá. Genial. Bueno, después de que me revisé todo para ver si cómo llegar allá arriba, me parece que la única solución es armar una escalera improvisada como hice acá y bueno, y subir. Así que me pongo la vincha. A ver ahí. Y vamos a tratar de subir con cuidado. No nos tenemos que lastimar. Está todo medio podrido. 1, 2. Llegué acá, pero estoy en el filo acá. Uy, acá. ¿Por dónde subimos? Está complicado esto, ¿no? Puede ser por acá. O por ahí. No hay camino acá. A ver, aquí tiene una puerta, ¿qué? Mira que se está cayendo a payaso. ¿Madera está corta con el bullón? Puede ser, ¿eh? A ver acá. No, pues encima estoy como... Lo único que tengo para pisar es este borde. Y nada más. Después no hay forma para subir ahí. Pero bueno, ya le vamos a encontrar. Y por acá... Estos pilares están medios... sueltos, ¿eh? Si me quiero agarrar acá, tampoco voy a poder. Está complicado, está complicado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque la verdad que es bastante riesgoso. Porque es de este lado chapa. Estoy parado como en un filo acá. Por acá no puedo subir porque la verdad que esos postigones están muy blandos. Y la única opción es traer las maderas que traje de acá y ponerlas acá. Me gustó este alambrado que está bastante fuerte. Y me parece que es mi única opción, así que... voy a ver qué pasa. Y esto está medio flojo de papeles, así que vamos a ver qué pasa. Todavía me falta explorar el pecuelo, loco.
Y confianza, ¿no? Uy, la concha. No, no, no. ¿Eh? Sí, sí, sí. Dale. No, la verdad que estuvo muy arriesgado. Como ustedes ya saben, no se lo recomendamos a nadie hacer este tipo de actividad. La verdad que yo me arriesgo. Reconozco que me arriesgo un poquito de más, pero es lo que me gusta. Si no lo hago hoy, miren, me ensucié todo. Si no lo hago hoy y no lo hago así, no lo hago nunca más. Estos lugares ya están a punto de desaparecer. Y bueno, y llegué a donde quería llegar. Podemos ver que allá hay una edificación. Tenemos un tanque australiano. Por ahí tenemos otra edificación. Este es todo el altillo que vimos desde adentro. Cuenta la historia que siempre había una persona en el mirador tipo mangrullo que vigilaba el horizonte en busca de cualquier peligro para dar aviso de inmediato. Wow, wow. Y creo que la escalera para subir acá estaba por ahí, ¿no? Y la sacaron, aparentemente, por lo que se ve ahí en la entrada. Uf, qué momento único, un puentecito. Qué loco, ¿no? Hacer toda esta edificación y dejarla por ahí por donde subí. Me subí por ahí, subí ahí y después ahí. No, totalmente peligroso. Vamos a tratar de rodearlo primero. Wow. Wow. Miren esto. Wow. No, no, está impresionante. Uy. Uy, no, hay más pichones de lechuza ahí. Ah. Me quieren hacer asustar. Está lleno de lechuza. Y acá hay como una puertita. Uy, qué fe, no las quiero molestar, pero yo necesito saber si puedo subir. Uy, pobrecita. Pa, pobrecita, no, están acá en un lugar que no las molesta a nadie. Yo vine a su casa a molestar. Miren acá todas estas bichitas. Bien, y ahora voy a ver si llego a subir acá. Creo que sí, ¿no? Si pude subir allá, este lo tengo que hacer también. Por acá. El tema es bajar. Subir es más fácil que bajar. Encima está todo con musgo. Está con musgo y la verdad que está. Ahí van, ahí se fueron las lechuzas. Uy, veo. Uy, ¿lo vieron eso? Uy, qué loco. Wow. No, y esto no tiene explicación. No tiene explicación. Estoy muy contento. Estoy muy contento de estar acá. Miren lo que es esta pérgola, miren lo que es. Seguramente había luz porque miren, estaban estos cosos. Y bueno, y acá arriba no, yo no veo, pero aparentemente está el nido de lo que es la lechuza. Salieron como 4 o 5 de acá. Es de hierro. Miren ahí, está como el nombre de la placa ahí de metal. Que tiene como un león. Y bueno. No, la verdad que quiero mostrar todo en detalle. Parece que al parecer en las puntas de cada esquina tenía como algún florero de cemento seguramente. Bueno, ahí está Jorge. Está bastante alto, Jorge, ¿no? Sí, está hacia arriba, cuidado ahí. Bueno, espectacular. Muy, muy bueno. Wow. Espectacular, llegué hasta acá. Así que ahora voy a pegar una vueltita por ahí. No traje la cámara, me quedó la cámara ahí, pero imposible subirla. Porque se me puede llegar a romper. Así que nada, voy a aprovechar para sacar una foto con la GoPro. La verdad que
este lugar es único y pensé que iba a llegar hasta acá, pero no pensé que iba a ser tan, pero tan difícil. Así que bueno, sigamos. Ahora voy a rodear un poquito, voy a mostrar y ya vamos a cerrar el video. Por allá habían otras edificaciones más, el campo está lleno de vacas, así que bueno, muy, pero muy, muy bueno. Bueno, acá quiero mostrar que encontré como si fuera un recibo de octubre 18 de 1915. Recibí de Salomón, no sé qué, Carrefour, la cantidad de 1850 por el impuesto de 7 vacas y un toro. 7 vacas y un toro valía 1150 pesos o dólares, no sé qué, a dólares, porque tienen. Qué loco, ¿no? Encontrar esto. Miren mi mano. Bueno, acá encontramos un papel más que es de diciembre de 1936. Y bueno, y acá habla de 106 bultos y 7.635 kilos de lana y lienzo. Así que miren, este documento es único. Está filmado también ahí por Pedro Arancet y Cía con la firma original. Don Pedro se dedicaba también a la cría de toros. En varias oportunidades, sus ejemplares fueron premiados en exposiciones. La mansión era imponente, estaba rodeada de la mejor fauna. Se lucía el arte en toda su arquitectura. Las rejas forjadas y los postigones le daban un estilo único. El mobiliario era traído de Europa. Impresionante. Ya hemos subido hasta allá arriba. La verdad que me costó muchísimo poder subir, pero bueno, lo logramos. Ahora vamos a rodear la casa. Quiero llegar por allá, que hay un tanque australiano. Ahí parece que estaba como la casita del gas, pero miren lo que es. Don Pedro era un hombre muy solidario. Ayudó con los colonos judíos de Rivera. Era un hombre fino y muy respetado y querido en la zona. Isolina era una mujer de mucho carácter. Todos los días salía en su americana que conducía a ella a recorrer los campos y los tambos y nada se le escapaba de su control. Bueno, podemos ver que ahí por ahí hay como unos graneros que ya están todos demolidos. Acá también podemos ver que hay como una de estas casitas que también ya están todas demolidas, que es una lástima. Miren la ventana que está acá, que se está pudriendo. Y la verdad que es una lástima. Podemos ver que habitan los animales, las vacas, porque está lleno de vacas, están los bebederos. Otra ventana. Y bueno, y quería llegar acá, a esta parte, que es el tanque este. Tanque australiano, algo así. Y miren, y está dando agua. Está saliendo agua limpita. Qué loco, ¿no? Como que tiene actividad, parece. Y bueno, seguimos explorando el campo a ver si encontramos algo más. Don Pedro e Isolina eran personas muy activas socialmente. Le gustaba organizar reuniones familiares o con amigos. Se armaban banquetes dentro de la casa o en el jardín. La música sonaba y el baile era motivo para la tertulia. Ya dejamos la casa por allá atrás y la idea era poder terminar el video recorriendo esto que es muy raro, pareciera como una capillita. Este lugar, por los papeles que hemos leído y bueno, y el lugar que habían las bases de los motores, parece que era un lugar autosustentable. Sus dos hijos, Francisco y Pedro Diego, no dejaron descendencia, por lo cual, cuando Pedro Invernici e Isolina Landoni dejaron este mundo, la mansión, la Isolina, de 1911, queda totalmente sola en medio de la llanura pampeana. Pero montones de lechuzas. Uy.
Escuché un golpe. Parece que ahora actualmente se está usando como si fuera corral para los animales, porque hay muchas vacas. Vacas hermosas, gorditas, sanas, saludables. Uy, acá. ¿Qué hay acá? Uy, todo esto. Ruedas, gomas, basura ya hay acá. Y bueno, ya recorriendo esto, vamos a ir cerrando el video. La verdad que me encanta poder encontrar estos nuevos lugares. Lugares que yo tenía la ubicación de poner entre 4, 5, 6 años de tener esta ubicación y nunca poder venir, ¿no? Y ya cada lugar que exploro, la verdad que estoy muy contento porque estoy yendo a lugares que quise ir toda la vida y voy cumpliendo esos sueños, voy cumpliendo. Me invitan a recorrer lugares que no están abandonados. Como museos, casas, palacios, lugares relevantes para la historia, y está muy bueno de que se me tenga en cuenta en ese sentido. Así que nada, es como que me gusta porque dentro de todo es como que soy parte de la historia también y dejo registrado la historia en mis videos. Así que quiero despedirme desde acá. Estoy muy agradecido con Jorge que está por allá. Y que la verdad que hicimos un viaje de 600 kilómetros para llegar hasta acá y el chabón manejó. Un agradecimiento para Jorge, que la verdad te pasaste. Total, manejaste, no, la hiciste rompimos, de todo. La rompimos, exploramos, manejamos. Fotos espectaculares te mandaste. Un par de fotitos buenas tratamos de sacar, así que bueno, gente, para que les guste el video. Sí, este total. Es un lugar único, muy poco explorado. No sé si hay video, yo nunca vi video de este lugar. Pero bueno, acá estamos, así te lo mostré yo. Y nos vamos, será hasta la próxima. Me voy para el Pecuen, chau chau. Bless.